Somos la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ten piedad de mí, Señor, que estoy sufriendo. Líbrame y sálvame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen, ya que te he invocado, que no quede yo confundido. Recibimos al presbítero Víctor Quintero, quien preside la Santa Eucaristía. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces Ofrecemos la Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, en Venezuela y el mundo entero, toda Tierra Santa y en Venezuela, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José en la novena, en acción de gracias por los 2 meses de vida de Dariana Sofía García Ramírez. En este día en que la Iglesia se interna profundamente en los misterios santos de la Semana Santa, en este Viernes de Dolores, a nuestra Virgen del Dolor de los Dolores, para que ella interceda ante Dios por todos los dolores del mundo, por el eterno descanso de el presbítero Steven Carney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Mónica Lismar Ñáñez Medina, 26 meses, María Consuelo Segarra Buenaño, 25 meses de su partida, Luis Armando Hernández, 15 años, Blanca Aurora Aguirre Rodríguez, 6 meses de su partida, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda, por el eterno descanso de todas las benditas almas, por todos los que estamos aquí reunidos en este día santo, en este día de la Virgen de los Dolores, este viernes, para que el Señor nos ayude a vivir estos días santos cerca de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ofrecemos también la Santa Eucaristía por el señor Vladimir, por su esposa, sus hijos, por todos los que junto a él hacen vida en nuestra radio Natividad, las redes sociales, en ese trabajo día a día, para que el Espíritu Santo los asista a todos, los bendiga, los acompañe. Oremos. Perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis seguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces a lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y me gritó, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes serán dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momentico. Usted y yo, amados hermanos, los que nos siguen por la radio y las redes sociales, la Iglesia Universal celebra en este día, o se interna en este misterio santo ya de Jesús, en este Viernes de Dolores, consagrado a la Virgen del Dolor, a la Virgen María, los dolores de la Madre Divina. Hagamos juntos un camino de la Madre de Dios, un camino de la Virgen, en este día, y compartamos con ella un ratico lo que ha significado para esta mujer santa el sí de su vida. Vayamos un momentico allí a compartir con María, nuestra Madre Divina, su nacimiento. Ella fue predestinada desde la eternidad para ser la Madre de Dios. Es un gozo en la Virgen.
Y ella nace en un hogar santo, un hogar que es temeroso de Dios, de Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana. Vea que este Joaquín y Ana son muy cercanos a Dios, temerosos, y la Virgen nace allí en aquel hogar. Cierto que ella no iba a nacer en cualquier hogar, cualquier familia que no amaran y no creyeran en Dios, sino era una familia creciente en la fe. Y de allí que la Virgen María, antes, en y después del parto, vive la profundidad de la fe. Lo hermoso en nuestros hogares, en nuestras familias, cuando el papá, la mamá y los hijos pues crecen en el temor de Dios. Creo que es una de las mejores herencias que nuestros padres nos pueden dejar a nosotros: enseñarnos el camino de los mandamientos, de la cercanía a Dios y de vivir esa alegría en el Señor. Luego caminamos otro ratico en presencia de la Virgen. Hay mucho que andar, pero compartamos un poquitico ese sí de María, cuando aquel arcángel Gabriel se le acerca. Es un gozo y un dolor. Un gozo porque ella acepta, es escogida por Dios entre todas las mujeres del mundo para ser la madre de mi Señor, dice María, Madre Divina. Pero es un dolor también, porque sabe que ese sí le va a llevar en el mundo, o primero en la vida de San José. Sabía que San José, al decirle que estaba embarazada, pues sufriría mucho y se exponía ella a morir apedreada. Vea que eso es para nosotros, es un gozo también, un gozo y también un dolor en la Virgen Santísima. También otro recorrido en la Virgen María que usted y yo hemos meditado muchas veces en nuestra vida es el nacimiento de Jesús. Cuando iban en aquella camino hacia aquel pueblo, y por el camino le vienen los dolores a la Virgen Santa. Una noche fría, una noche dura, una noche difícil, y vea que ella no, y José no son aceptados en aquellas, allí en aquel lugar, en aquellas casas, en aquella posada. Ella tiene que traer al mundo a su amado hijo, que sabía que es de Dios, del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, irse allí a una cueva. No es fácil, amado hermano, para una mujer que va a dar a luz, ir a una cueva a parir a su hijo. No es fácil. Ciertamente que el lugar no es el lugar más digno, no es el lugar tal vez, pero le tocó a la Virgen allí, y ese lugar luego dice se llena de gloria. Otro recorrido en la Virgen Santa, si nosotros vemos que ella también tuvo que haberlo vivido en su corazón, es en la muerte de los inocentes. Ellos, es verdad que huyen a Egipto, pero al saber la noticia de que tantos niños murieron en la persecución de su niño, pues ciertamente aquella madre sentiría ese profundo dolor y ese llanto de las mujeres que lloraban amargamente y tristemente la muerte, el asesinato de sus hijos. Otro caminar en la Virgen Santísima, cuando van allí a Egipto, en aquella caravana, y el niño Jesús se pierde, o el niño Jesús se les pierde. Ellos comienzan, después de 3 días, comienzan a buscarlo y no lo consiguen. Vea que la madre se angustia, se desespera, porque ellos creían que iba allí con los que iban en la caravana. Y al no encontrarlo, regresaron allí a buscarlo desesperados y lo encontraron en aquella sinagoga, hablando con los doctores de la ley. Otro dolor de la Madre Santísima, otra angustia de ella al ver que su hijo
se le había perdido. ¿Qué madre no sufre al ver que su hijo se le pierde? La madre que es madre y la madre que lleva en su corazón y en su alma un amor de entrañas por el hijo amado. Otro caminar de la Virgen Santísima se nos puede injertar a nosotros, y poco hemos meditado. Yo hace un momento meditaba sobre esto. Tal vez la iglesia o nosotros, pocos hemos meditado acerca de un dolor profundo humano, porque ciertamente, aunque sea un gozo aquel hombre ir al encuentro con Dios, en el corazón de la Virgen tuvo que haber un dolor al despedir al esposo, la muerte de San José. O sea, nosotros tal vez nunca hemos meditado, poco hemos meditado acerca, y la iglesia, la escritura, poco coloca acerca de la muerte de José cuando muere. Cierto que José muere en el gozo, porque está allí la madre de Dios, está el mismo Dios en la persona de su hijo. Es el gozo del santo de los santos, San José, que celebramos en estos días. Pero ciertamente en el corazón de la madre, en el corazón de la esposa, sentiría también el vacío, el dolor. Pues ciertamente María amaba también a José de una forma especial. También nosotros seguimos el camino de la Virgen y nos encontramos más adelante, adentrado adentro, estos días, cuando Jesús es encarcelado. Ella sufría intensamente al ver la persecución que le tenían a su hijo. Vea que ella sufría intensamente como aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos doctores de la ley le querían matar y le querían asesinar, y que su hijo todos los días se exponía a la muerte. Jesús no les tenía miedo, a eso había venido, a morir, a rescatar al hombre. Sin embargo, pues la madre, al ver esto en la cual se enfrentaba, pues había un dolor terrible y difícil. Todos los días ver cómo lo acusaban, cómo lo condenaban, cómo lo juzgaban, como dice hoy el profeta Jeremías, y cómo todos los días tenía que enfrentarse ante la injusticia, él entregando la vida y haciendo buenas obras, curando a los enfermos, sanando a los leprosos, todos estos milagros, y el hombre por detrás dándole reco y acusándole, esperando que cayera, colocándole conchita de mango para poderlo matar. Cierto que en el corazón de María, pues aquella palabra se cumple, lo que Simeón le profetizó allí en el templo: y a ti, mujer, una espada te va a atravesar el alma. Vea que nos dice el corazón, el alma, lo más profundo, lo íntimo, lo más sagrado. Nos encontramos allí con María cuando aprenden a Jesús, aquella noche allí en la cárcel, el sufrimiento de la Virgen al ver a su niño allí como lo están tratando, y ella no poder hacer nada, el no poder acercarse, abrazarlo, arroparlo, acobijarlo, consentirlo, curar las heridas, sacarlo de aquellos que le estaban matando, de aquellos asesinos que le estaban asesinando a su hijo. Y ella allí, con el corazón partido de dolor, simplemente escuchar los latigazos y tal vez los gritos o las de Jesús, quizá esa parte difíciles cuando los látigos caían sobre la carne del hijo. No es fácil, amados hermanos, la pasión de la Virgen. Si dura fue la pasión de Cristo y amarga fue la pasión de Cristo, dura y amarga también fue la pasión de la Virgen Santísima. Dura y amarga fue la pasión de la Virgen María, pues ciertamente no lleva en sus manos una corona de flores, una corona de orquídeas, las más hermosas, sino lleva en sus manos una corona punzante y sangrante en sus manos, en sus sienes, en su alma, en su corazón y en todo su ser. Luego también seguimos el camino de la Virgen, entre los dolores de la Virgen, encontramos allí cuando al amanecer ella lo ve como lo sacan, como el pueblo se burla, cómo lo entregan, cómo se lavan las manos,
cómo lo empujan unos con otros, y sencillamente ella no poder hacer nada al verlo como a su hijo amado, saber de dónde viene y hacia dónde va, cómo lo espedazan y cómo es tratado como el peor de los peores. Luego, al ver la madre cómo aquel hombre, su hijo, le colocaban sobre sus hombros un trozo de madera pesado y cómo lo empujaban, ver a su hijo, a su niño caer, ciertamente que cuando era niño, cuando el niño caía, ella corría, lo levantaba. Cuando su niño era niño, ella corría y estaba pendiente de su niño, lo consentía, lo levantaba, lo abrazaba, curaba algún golpe que se hubiese dado. Y en este momento ella no poder hacer nada ante los verdugos que llevaban a Jesuico allí en aquellas espinas. Al ver a su hijo caer y clavarse las espinas en sus sienes, el caer allí debajo del pesado madero, si vemos nosotros también ese instante duro, amargo, difícil, terrible de la Virgen María al ver a su hijo cómo lo clavan en la cruz. Cierto que cada martillazo pues llegaba a lo más profundo del corazón de Jesús. El dolor al ver la indiferencia del ser humano, al ver cómo el hombre había caído en lo más último, en el odio más terrible, en el asesinato de sus hermanos. Pero cada golpe que caía de aquel martillo sobre los clavos, clavaban en el corazón de la Virgen Santísima aquellos clavos punzantes, traspasaban el corazón de la Virgen. Esos clavos llegaban hasta lo más profundo del corazón de la Virgen María. Y vea que allí estaba una de las pasiones, la pasión más, quizá igual que el hijo, dolorosa, sufriente y agonizante por la salvación de nosotros, el género humano. Allí cuando ve que su hijo muere, y la madre al ver cuando uno de los soldados no les basta con lo que le han hecho a su hijo, no les basta con lo que han crucificado al hijo, sino que uno de ellos agarra una lanza y lo traspasa en el costado. Vea, allí tal vez se hace a plenitud las palabras de Simeón: y a ti, mujer, una lanza te traspasará el alma. Esa lanza que cayó allí en Jesús, cayó también en el alma de la Virgen Santísima, la cual también fue traspasada en el dolor. Al recibir a su hijo amado en brazos, allí en la muerte, allí despedazado, desfigurado, que no parecía hombre, burlado de todos, vea que para esa madre en ese momento, imaginémonos nosotros cómo estaría el corazón de la Virgen, el corazón del mismo Dios. Y sin embargo ella no maldijo, a pesar de todo no maldijo, a pesar de todo no renegó, a pesar de todo fue valiente hasta allí, hasta la muerte de su hijo, y luego allí en acompañar a los apóstoles en esa vida pascual. Vea, hay muchas cosas que meditar en la pasión de Cristo, pero también en la pasión y en los dolores de la Santísima Virgen, Madre de Dios. Esos dolores se perpetúan hoy en el mundo, amados hermanos. Tristemente nosotros vemos hoy cómo miles y millones de madres sufren al ver a sus hijos mutilados en las guerras, al ver cómo sus niños mueren en las guerras despedazados, cómo sus hijos mueren allí, víctima de todas esas cosas que hoy oscurecen a la humanidad. Niños que mueren de hambruna porque no tienen una gotica de agua ni una granza de arroz que comer, mientras se gastan trillones y millones en armas para asesinar al hombre. Niños que están muriendo de hambruna, niños que están allí en la calle sin nada, desamparados,
Vea si nosotros vemos tantas madres que hoy incluso en nuestro país han quedado solitas, sin solita porque todos se fueron y les abandonaron. Hasta los hijos se marcharon y simplemente mueren allí de depresión, de tristeza, de tantas cosas. Vea que la pasión de la Virgen sigue hoy en el mundo y por decir en nuestros hogares, en nuestras casas. Cada uno tiene mucho que sacar en el día de hoy para la reflexión cristiana, para la meditación cristiana. Lo que Dios ha hecho en la Virgen y lo que Dios ha hecho en su Hijo para nuestra salvación, para nuestra liberación y para nuestra vuelta a Dios. Ay, triste, amados hermanos, que muchos hermanos nuestros, aun habiendo sido bautizados, desprecian a la Virgen y tratan muy mal el nombre de María, la Madre de Dios. Y a veces da vergüenza, a veces da tristeza, a veces da miedo. Nosotros que no sabemos absolutamente ante la Virgen María, ante la Madre de Dios, ante la Madre Santísima, usted y yo deberíamos ni mencionarla por la pureza de la pureza que ella significa, por lo grande, la inmensa que es la Virgen, la salvación de la humanidad. Y hay tantos hermanitos nuestros, bueno, eso no puede llegar a ella, porque el mugre, la porquería, la cochinada, no pasa al cielo donde está la Virgen, no pasa. Pero sí, muchos de nosotros, o muchos, pues la tratan muy mal. Y vea que el misterio tan grande, ella sencillamente como su Hijo, se ofrecieron por nosotros, hijos ingratos, que muchas veces la olvidamos, y que nosotros, hijos ingratos, comenzando por mí, a veces ni rezamos el Santo Rosario, que cada vez que yo rezo, hablo con María y le ofrezco una flor al pie de la Virgen. Vea, si nosotros supiéramos la grandeza que significa el Rosario, pues nosotros nos enamoraríamos como el Papa Juan Pablo II y tantos santos de la Iglesia que amaron intensamente a María, se abrazaron al Rosario y hoy están ya en la presencia de Dios y en la presencia de la Virgen. Hoy cuando nosotros nos injertamos en esta Semana Santa 2024, pidámosle a la Virgen que nos ayude a abrir el corazón a Dios, a los hermanos, a nosotros mismos y a ir creciendo en lo que el Señor nos invita. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Elevemos nuestras intenciones, nuestra petición a Dios, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, roguemos al Señor. Por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva, roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José y en la novena, roguemos al Señor. En acción de gracia por los 2 meses de vida de Dariana Sofía García Ramírez,
para que el Señor le bendiga a lo largo del camino. Roguemos al Señor por todos los que sufren, todos los enfermos del mundo entero, especialmente por las madres que sufren el dolor, la espina, la amargura, la tristeza, el abandono, la depresión, todas estas cosas que hoy muchas madres se ven incluso despreciadas de sus propios hijos, para que el Señor les bendiga, el Señor les acompañe, María Madre les asista, roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso del presbítero Steven Carney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano, Padre Ignacio Coronado, Fray Néstor Rivera, Mónica Lismar Ñáñez Medina, 26 meses de su partida, María Consuelo Segarra Buenaño, 25 meses, Luis Armando Hernández, 15 años, Blanca Aurora Aguirre Rodríguez, 6 meses, Mercedes Guadalupe Roa. También pedimos por Domitila del Carmen, Tío Timo. Pedimos también por Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida García, Gladys Pineda y todos los fieles difuntos, todas las benditas almas, roguemos al Señor. En manos de María, cada uno colocamos nuestra propia intención, cada uno en su corazón. Escucha, Padre, la oración de este tu pueblo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. Se pueden sentar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor
Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga digno de acercarnos a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministro de tu gloria, proclamamos el canto de alabanza. El Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este
es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en su corazón. Oramos por nuestros difuntos, cada uno en su corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos, presbítero Steven Harney, monseñor Raúl Méndez Moncada, presbítero Roberto Arellano Ignacio Coronado, fray Néstor Rivera, Mónica Lismar Ñáñez Medina, 26 meses, María Consuelo Segarra Buenaño, 25 meses, Luis Armando Hernández, Blanca Aurora Aguirre Rodríguez, Domitila del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Tío Timo, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Pineda, cada uno de nuestros familiares, amigos, conocidos, bienhechores, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen de los Dolores, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta. Amor de mí.
Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera, por el eterno descanso de todas las benditas almas, por todas las madres que ya partieron en ese sufrimiento a la eternidad, todos los fieles difuntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En su propio cuerpo, Cristo subió nuestros pecados a la cruz, para que muertos a nuestros pecados empecemos una vida santa. En esta forma, por medio de sus heridas, hemos sido curados. Oremos. Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todas las madres del mundo que sufren la agonía, que sufren los dolores terribles hoy en el mundo, de la guerra en cualquier cosa, en cualquier parte, por la hambruna terrible, por el abandono de las madres de los hogares. Hoy, ante esta gigantesca penumbra que nos acompaña en el mundo de hoy, para que María Santísima interceda por todos hoy cuando celebramos a nuestra Virgen de los Dolores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Quiero decirle sí.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.